conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. En todas las redes sociales, vive las noticias con un solo líder. GrupoEclipse.mx. Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. A continuación, noticiero con Antonio García. Lunes 23 de abril del 2018 y esta es la imagen del día. Lanza el Ayuntamiento de Mérida una plataforma digital para la adopción de perros y gatos con una primera oferta de 147 animalitos a través de la web adopta.com.mx. Además, se lleva a cabo la tercera Expoferia Vocacional 2018 de la República de México, un gran escaparate de ofertas educativas que se desarrolló en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. También abrió sus puertas con gran afluencia este fin de semana la tradicional feria Vivan los Niños, organizado por el gobierno del estado. Y esta noche denuncian actos vandálicos candidatos del Partido Acción Nacional al Congreso de la Unión y el Senado de la República. Bienvenidos, esto es Eclipse Televisión. Hola, saludos, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta multiplataforma digital de noticias. Como siempre, un verdadero placer darle la más cordial bienvenida en esta noche a través de Eclipse Televisión. Estamos ya listos para presentarle lo más importante y relevante en el acontecer informativo en este arranque de semana. Gracias por aceptar esta alerta a través de Facebook Live, transmitiendo también completamente en vivo a través de YouTube en nuestro canal Eclipse.tv. Damas y caballeros, vamos a entrar en materia con las noticias de esta noche. Le quiero platicar una excelente noticia. El Ayuntamiento de Mérida ha presentado esta mañana el sitio web adopta.com.mx, un proyecto con el que, en colaboración con 14 agrupaciones civiles, facultad a la adopción de animales al reunir en un solo sitio la información sobre perros y gatos disponibles para adoptar. Durante la presentación del sitio web, la alcaldesa María Fritz Sierra manifestó que es satisfactorio para el Ayuntamiento de Mérida poner en servicio una herramienta tecnológica de vanguardia e innovación que coadyuvará en la protección a los derechos de los animales. Consideró que este sitio web contribuirá a crear conciencia entre la población de la importancia de rescatar y adoptar animales por diversas situaciones que se encuentran en la calle. Explicó que este proyecto es fruto de la petición de varias asociaciones y de la participación de la sociedad civil en general, que trabajó en la elaboración de la propuesta, además del Centro Municipal contra Animal, con 14 agrupaciones que están participando. El ayuntamiento dijo que está a favor, se pronunció, de los animales. La Unidad de Protección a Animales, desde su creación en el 2015 hasta la fecha, ha atendido 417 casos de animales maltratados en el módulo de veterinario, atendiendo también a 11.320 mascotas, y se ha logrado dar en adopción a 1.000 animales. Se deja en claro que todas estas acciones se realizan en estricto apego al protocolo y normas de protección de los animales. Es parte de lo que se da a conocer, y es que también, en este evento estuvo Natalia Salazar, quien es la coordinadora del proyecto Adopta. Ella informó que este proyecto se logró reunir en un solo sitio con la información que se encontraba
esparcida en redes, páginas web o grupos online, y explicó que a través de los diferentes filtros incluidos ayudamos a los interesados a encontrar la mascota que mejor se adapte a sus deseos y estilo de vida. Así que ahí tiene usted este anuncio, este exhorto que hace el Ayuntamiento de Mérida al presentar esta plataforma digital para poder adoptar a alguno de esos animales. Le presento el reporte sobre este tema. El Ayuntamiento de Mérida presentó este lunes el sitio web adopta.com.mx, proyecto en el que, en colaboración con 14 agrupaciones civiles, facilita la adopción de animales al reunir en un solo sitio la información sobre perros y gatos disponibles para adoptar. En especial este programa Adopta es un proyecto que me gusta mucho, que agradezco mucho y que me enorgullece mucho decir que es un proyecto que sensibiliza. Es un proyecto que a final de cuentas vale la pena ser apoyado hoy por el municipio y por todos los meridianos. Durante la presentación del sitio web, la alcaldesa María Fritz Sierra manifestó que es satisfactorio que el ayuntamiento pueda poner en servicio una herramienta tecnológica de vanguardia e innovación que coayudará a la protección de los derechos de los animales. Hoy, con mucha satisfacción, este ayuntamiento de Mérida, que tengo el privilegio de presidir, pone al servicio de la comunidad una herramienta tecnológica de vanguardia e innovación que coadyuvará en la protección de los derechos de los animales. La plataforma adopta.com.mx cuenta actualmente con 147 animales, entre perros y gatos, listos para ser adoptados. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse, televisión digital. Bueno, pues ahí tiene usted este importante aviso que el día de hoy dio a conocer el Ayuntamiento de Mérida, buscando el apoyo para estos animales en torno a la adopción y, por supuesto, de una forma sumamente controlada, aparte de lo que se da a conocer el día de hoy. Oiga, fin de semana maravilloso organizado por el gobierno del estado para cada uno de los pequeños. Arrancó la tradicional feria Vivan los Niños. Cientos de pequeños y padres de familia se dieron cita este sábado con la inauguración de la sexta entrega consecutiva de la feria Vivan los Niños en el marco del Día del Niño, próximo a celebrarse este 30 de abril. Le presento el reporte. Cientos de niños y padres de familia se dieron cita este sábado con la inauguración de la sexta entrega consecutiva de la feria Viva los Niños, en el marco del Día de los Niños, próximo a celebrarse este 30 de abril. El corte inaugural estuvo a cargo del gobernador Rolando Zapata Bello, quien, acompañados por funcionarios, padres de familia y niños, presenció los diversos espectáculos que se ofrecieron de manera gratuita en el estacionamiento del centro comercial El Patio. Zapata Bello puntualizó que Viva los Niños se ha consolidado en un evento tradicional como eje primordial de la convivencia entre los ciudadanos de la capital yucateca, así como del interior del estado. Como informamos previamente, la feria estará abierta hasta el lunes 30 de abril en un horario de 5:30 de la tarde a 11 de la noche, todo totalmente gratuito. Eclipse, televisión digital. Se tiene usted este importante escaparate de diversión que organiza el gobierno del estado para celebrar a los pequeños del hogar en este gran festejo de Vivan los Niños. Oiga, hoy se llevó a cabo la tercera Expoferia Vocacional 2018 de la República de México. Un excelente evento organizado que concentró a cientos de estudiantes que tuvieron la oportunidad de conocer todo este abanico de opciones para continuar con su formación profesional. Veamos el reporte. Nos encontramos en el siglo XXI, en donde se llevó a cabo la tercera Expoferia Vocacional realizada por el Centro Universitario República de México. En la tercera Expoferia Vocacional 2018 se impartieron conferencias por distintas personalidades en base al ámbito profesional. En los stands colocados se proporcionó orientación a los jóvenes para su proceso de elección de carrera. Pues espero que haya más gente, más amigos en que nos puedan apoyar y muchas más materias, que haya más licenciaturas. Pues es un evento muy padre porque así hay muchas profesiones que existen y que mucha gente no sabe o no las conoce o de qué tratan, y ya con esto pues pueden acercarse y saber de qué va la carrera y ya pueden ubicarse si es realmente lo que buscaban. Puede ayudarnos en pues estas dudas que tengamos sobre la carrera, bueno, sobre la carrera de nuestro interés o alguna otra que queramos saber, pues nos puede ayudar a que nos podamos enterar de
pues la, lo que la universidad nos ofrece. Está interesante conocer y aprender más sobre las características y avances de cada una de las licenciaturas que están acá. Cabe destacar que el plantel cuenta con 19 carreras educativas para facilitar la diversidad de opciones, y entre las cuales destacó periodismo, relaciones públicas, mercadotecnia y publicidad. Es así como se llevó a cabo la tercera feria vocacional realizada en el siglo XXI. Con imágenes de mi compañero David Zip, reportó Kat Quintana. Eclipse, televisión digital. Esta noche quiero hacer un agradecimiento público a los directivos de la República de México, quienes amablemente hicieron la invitación a este corporativo de comunicación de Eclipse, de Grupo Eclipse, para poder tener una plática directa con estos jóvenes y hablar un poco de la evolución que están teniendo los medios de comunicación, sobre todo en este tipo de plataformas digitales. Y esto fue parte de lo que hoy tuvimos la oportunidad de vivir con estos jóvenes. Los grandes retos que enfrentan las redes sociales es la veracidad en el manejo de información, donde Grupo Eclipse asume el desafío con un periodismo de investigación veraz y objetivo en cada uno de sus espacios informativos. Ante un cúmulo de estudiantes del Centro Universitario República de México, el director general de Grupo Eclipse se refirió a los enemigos de la televisión tradicional. La televisión está perdiendo audiencia. Al término de la conferencia, los jóvenes compartieron sus reflexiones. Me pareció muy interesante, habló sobre temas importantes como de las plataformas digitales, la información que se transmite a través de ellas, lo que van subiendo, puntos de opinión de ciudadanos, todo sobre cómo podemos llevar a cabo la información de la veracidad y cuál es la censurada y sobre todo cuál es el punto de opinión de la sociedad. Las pláticas que dieron fueron muy conmovedoras, ¿no? Y pues yo todavía aún estoy en la preparatoria, pero pues hay unas carreras que sí me interesan aquí en la Universidad de la República de México. Generó interés, generó información que no sabíamos respecto a las plataformas, respecto a los medios, y sobre todo que nosotros, los que somos el pueblo, somos la comunidad, nosotros generamos la información, nosotros hacemos la vida cotidiana. Pues me llevé más acerca de lo que son las experiencias que tuvo, lo que dijo que era muy personal, de las enseñanzas que te da, de las metáforas que utilizó más que nada. Grupo Eclipse es una plataforma digital de contenido informativo con producción independiente para radio y televisión, que está evolucionando el periodismo a la nueva era digital. Eclipse, televisión digital. Bueno, pues ahí tiene usted este encuentro que vivimos el día de hoy con estos jóvenes. Vamos a otro orden de ideas. La Procuraduría General de la República, Delegación Yucatán, a través del Área de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, brindó pláticas denominadas Trata de Personas a través de las redes sociales y la prevención a la farmacodependencia a 504 estudiantes del nivel básico y medio superior. Le platico esta noche que a estos jóvenes se les dio orientación para evitar que sean engañados en redes sociales. Se les enseñó cómo configurar la privacidad de su perfil, no compartir datos sensibles o privados, no contactar con extraños, que también sus contraseñas sean seguras, depurar su lista de contactos, ya que no siempre se conoce a todos los que conforman parte de su lista de amigos. Es decir, tomarse el tiempo de verificar y pensar cómo conocieron a esa persona o si solo lo conocieron en el mundo virtual. Por otra parte, sobre la prevención de la farmacodependencia o la drogadicción, se indicó que este es el consumo excesivo de algunas sustancias sin importar los riesgos que se corran al tener dicha dependencia. La farmacodependencia puede afectar tanto a hombres como a mujeres, a personas también de cualquier edad, nivel de educación o clase social, siendo en la etapa de la adolescencia cuando están más expuestos a situaciones de riesgo que puedan inducirlos a la farmacodependencia, pues son factores como la curiosidad, la insistencia de los amigos, la rebeldía o la evasión que propician caer en manos de la farmacodependencia. Ahí están las actividades que llevó a cabo la PGR aquí en Yucatán. También le platico que Yucatán forma parte del estudio internacional sobre la enseñanza del aprendizaje en su modalidad de video para documentar la variedad de prácticas docentes que se rigen por la innovación en las aulas. De acuerdo con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dicho ejercicio comenzó el 8 de enero y terminará hasta el 27 de abril, periodo en el que será posible investigar aspectos de la buena cátedra según los diversos textos o contextos culturales. Este proyecto es dirigido por la Organización para
para la cooperación y el desarrollo económico y coordinado por tres instituciones que integran un consorcio internacional, todas enfocadas a la calidad, eficacia de la enseñanza. Entre los países en los que se lleva a cabo este importante operativo están Chile, Japón, Estados Unidos, Colombia, China, Alemania, Reino Unido, España y por supuesto México. Este estudio es la primera encuesta mundial enfocada al entorno del aprendizaje y a las condiciones de trabajo de las y los maestros en los planteles de nivel secundaria. Asimismo, se evalúa la labor docente, la forma de retroalimentación de las y los mentores que reciben y el empleo de resultados de estos procesos para recompensar y perfeccionar el desarrollo profesional. También se revisa los perfiles de los países con respecto a las prácticas de enseñanza, a las actividades, creencias y actitudes, y cómo estas varían en función de las características de formación del profesorado. Oiga, en más noticias, en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro y los Derechos del Autor, el Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán, Cultura para Todos, Asociación Civil, se sumó este día a los festejos que se organizan en varios puntos de la ciudad con representaciones de libro, charlas con escritores y proyección de películas. Este ciclo de actividades inició a las 10 de la mañana con la presentación de la Unidad Académica de Bachillerato con interacción comunitaria, con la presentación de la editora independiente Elisa Balán Marín, con una plata sobre el mundo de las editoriales, los nuevos formatos existentes y las dinámicas entre la difusión de las obras de un escritor y la búsqueda de lectores para los mismos. También le platico esta noche que fueron trasladados 27 reos de Quintana Roo a penales de alta seguridad del centro del país. Le platico la información mientras le comparto las imágenes. La Secretaría de Seguridad Pública ha informado que como parte de las estrategias para abatir la delincuencia y ofrecer seguridad al interior de los penales, este domingo, entre ayer y la madrugada de hoy, amaneciendo lunes, fueron trasladados un total de 27 internos del Centro de Reinserción Social del Cerezo de Cancún a otros centros penitenciarios federales del país. Para tal efecto, se organizaron operativos en donde participó la Policía Estatal, la Policía Federal, la Armada de México y el Ejército Mexicano, autoridades que se coordinaron para la estrategia y detalles del traslado de estos 27 reclusos hacia la terminal aérea de Cancún a través de un fuerte dispositivo de seguridad. Es importante destacar que del total de internos trasladados, 13 estaban recluidos de manera provisional en el Cerezo de Chetumal. El grupo de reclusos purga una condena por delitos federales como delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado, extorsión y contra la salud. Estas acciones son parte de la estrategia para mantener el orden en los centros penitenciarios y tiene también como objetivo acabar con las prácticas ilegales motivadas por los propios internos y que han generado inconformidad en las cárceles. La Secretaría de Seguridad Pública dejó en claro que es necesario acabar con la corrupción en los penales y por tal motivo aplicará más estrategias que desemboquen en una verdadera reinserción social. Aquí las imágenes captadas en lo que fue el traslado de estos peligrosos reos. Vamos a una pausa, es breve, yo regreso con más información a través de la nueva televisión digital Eclipse TV. Volvemos. Ofrecemos el 15% de descuento en toda la tienda, más 6 meses sin intereses con tarjeta participantes y paquetes desde 499 pesos. Óptica Sania te ofrece la más grande variedad de lentes con precios competitivos.
Gracias por continuar en sintonía a través de Eclipse Televisión. Vamos a conocer cómo arrancaron esta semana las actividades de las campañas políticas aquí en el estado de Yucatán. Comenzamos con este reporte. En la madrugada de este lunes, el Partido Acción Nacional denunció afectaciones por actos vandálicos en espacios publicitarios del candidato al cuarto distrito, Elías Lisha y Ana Rosa Payán, rumbo al Senado de la República, que indignados por este tipo de hechos acudieron ya al lugar y han presentado una denuncia contra quien resulte responsable. Por supuesto, se condena este tipo de actitudes. En la madrugada de este lunes, el partido del PAN se vio afectado por actos vandálicos. En espacio publicitario del candidato al cuarto distrito, Elías Lisha, y Ana Rosa Payán, senadora, que indignados por este tipo de hechos acudieron al lugar. Yo creo que es evidente que pues aquí se ha llevado a cabo un acto violento de vandalismo. Tal es el primero de este proceso electoral. Nosotros nos hemos propuesto hacer una campaña limpia, propositiva y, por cierto, muy alegre. Cabe añadir que fueron avisados por mensajes para que vayan al espectacular ubicado en el Parque de Calia. Asimismo, Elías Lisha agregó que también pidieron checar las cámaras de vigilancia que se encuentran por dicho rumbo. Cabe destacar que candidatos de dichos partidos señalan que este tipo de delitos no deben ocurrir durante la contienda electoral. Le vamos a dar vista a la Secretaría de Seguridad Pública, que aquí a menos de 50 metros tiene una cámara de seguridad. Ellos son los responsables de determinar quién fue. A nosotros nos corresponde hacer una campaña limpia de propuestas y así vamos a seguir. Pero esto no nos impide señalar que este tipo de actos nada más lastiman el ejercicio democrático. Por su parte, la candidata senadora Ana Rosa Payán puntualizó que este acto ya fue denunciado ante las autoridades pertinentes. Por supuesto que sí, o sea, se va a presentar las denuncias correspondientes ante las instancias jurisdiccionales y la verdad es que es sumamente lamentable, al igual que decía Elías, de que eso esté ocurriendo. Y yo digo ahora, en pleno siglo XXI, pensábamos que esas eran cosas del siglo pasado. Con imágenes de David Zip, Katy Quintana. Eclipse, televisión digital. Información: se suma nuevos integrantes a la colaboración de la campaña de Joaquín Díaz Mena. Se suman nuevos integrantes a la colaboración de la campaña de Joaquín Díaz Mena, conformado por Francisco Rosas del PT. Jacinto Sosa Novelo es diputado local y exdelegado de la Procuraduría Agraria, así como Gualberto Escamilla, ex jefe de seguridad de Mauricio Vila y de la alcaldesa María Fritz. Con una amplia trayectoria de muchos años en el Partido Acción Nacional y en diversos cargos públicos que ya fueron mencionados, especialmente exdiputado local y también exdelegado de la Procuraduría Agraria en Yucatán. Agradecer también al compañero Gualberto Escamilla, quien se ha desempeñado en años pasados como jefe de seguridad del gobernador del estado, jefe de seguridad del alcalde y alcaldesa de Mérida, y que hoy viene a sumarse también a este proyecto. En rueda de prensa, Huacho Díaz señaló que con este nuevo equipo mantendrá su compromiso con la ciudadanía y hacer una transformación en el estado de Yucatán. Las quejas que tiene la gente derivado de la corrupción que vivimos tanto a nivel nacional con este gobierno encabezado con Enrique Peña Nieto, que permite de alguna manera que a través de las secretarías no se lleven a cabo adecuadamente los programas porque no le llega el recurso a los verdaderos beneficiarios que deberían ser los ciudadanos. Por último, destacó que próximamente se estarán dando a conocer nuevos integrantes como parte de su equipo de trabajo, rumbo a las elecciones de este 1 de julio. Con imágenes de David Zip, Katy Quintana. Eclipse, televisión digital. Información: el candidato del PRI, Partido Verde y el PANAL a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero, se comprometió a mantener e impulsar el desarrollo económico de la entidad para generar 100,000 nuevos empleos formales, cifra sin precedentes. En las instalaciones de la empresa Productos Alimenticios Cardín Picorrey, ubicado en Cholul, el exsecretario de Desarrollo Social presentó dicha propuesta que permitirá elevar la calidad de vida de los integrantes de las familias del territorio yucateco. El compromiso, dijo, es que
que durante mi gestión se creen al menos 100.000 empleos formales que no son productos de la casualidad, sino de apostarle a no perder el ritmo alcanzado en materia económica y que la siguiente tarea sea darle certeza a la inversión privada, así como a las y los yucatecos productivos, enfatizó Mauricio Sahuí. Con la presencia del propietario del corporativo Miguel Cardín Rodríguez, Sahuí Rivero dijo que su gobierno será facilitador y aliado del sector empresarial, que es el que genera los empleos para los hombres y mujeres esforzados que buscan mejorar su situación económica para el bienestar de sus hijos. Dijo también Mauricio Sahuí que con acciones concretas vamos a multiplicar la dinámica de la economía del Estado, que tiene bases sólidas sobre las cuales seguir avanzando, porque Yucatán es primero, primero tu economía, sostuvo previo a un recorrido por la fábrica Mauricio Sahuí, abanderado del tricolor al gobierno del Estado de Yucatán. Le recuerdo a todos los candidatos políticos que este espacio está abierto a ustedes para hacerle llegar a la sociedad yucateca sus actividades y sus promesas de campaña. Ese espacio está abierto precisamente para darle por parte de Grupo Eclipse una cobertura neutral a esta contienda electoral. Cerramos esta noche el bloque de las campañas electorales. Quiero saludar a Rubí Escalante, que nos está sintonizando. Gracias, Rubí, saludos. Y también a Luis Vázquez, excelente. Luis, gracias por tus saludos. Se te envía un fuerte abrazo por parte de todo el equipo informativo de Eclipse Televisión. Vamos al reporte policiaco de esta noche. Se registraron dos robos en el fin de semana en el interior del mercado Lucas de Gálvez. El último robo fue en una casa de empeño cuyo delincuente, según se supo, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Mérida. El reporte es de Daniel Martínez. Bueno, que finalmente... Señora, no sea malita. Platíquenos un poquitito, ¿qué fue lo que le robaron a usted? ¿Qué fue lo que le robaron? Los tiempos del fondo de la caja chica y me destruyeron el pan pisoteándolo y todo. Más bien mi merma fue deshecho de producto. ¿El día jueves? Amaneciendo el miércoles. Amaneciendo el miércoles. Ok, merma y, o sea, pan y la, sí, caja, la chica. Caja chica. Forzaron la... Sí, la... forzaron, es el que... Es fácil de abrir, claro. Bueno, pues ya escuchamos, afortunadamente elementos de la Policía Municipal detuvieron al responsable del robo de la casa de empeños, está cerca. Pero pues quedan dos casos más abiertos para que la Policía Municipal pues ya está tras la pista de estos delincuentes. Afortunadamente, bueno, como podemos ver la imagen de este puesto, ayer mismo fue detenida la persona quien presuntamente se dice que estuvo en coordinación con la empleada de dicho comercio. Con información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión. A Iliana M. Ayuso, gracias por acompañarnos, bienvenida a esta plataforma digital de noticias, un gusto que nos estés acompañando esta noche. Vamos a más reportes policíacos. Detuvo la policía a un carterista reincidente. Locatearon a este sujeto en tres ocasiones que intentó asaltar a un transeúnte en pleno centro. Resulta que este sujeto se dedica al robo de carteras y celulares en el primer cuadro. El pasado sábado fue detenido por la policía municipal por intento de robo y hace unas horas salió a la calle. ¿Y qué creen lo primero que hizo? Volver a robar. El reporte es de Daniel Martínez.
este sujeto que nuevamente fue aprehendido por la policía municipal en infraganti por estar robando. Oiga, ve usted estas imágenes, prácticamente en chatarra vieja quedó una camioneta tipo CRV que en plena avenida, en la Cámara de Comercio, se incendió a causa de un cortocircuito en el lugar. Afortunadamente no vieron lesionados. Daniel Martínez nos tiene el reporte. ¿Qué tal, auditorio? Buenas tardes. Nos encontramos en la avenida Cámara de Comercio por calle 22. Aquí una camioneta CRV placa YF741-A. Bueno, calcinada completamente. Miren nada más, como usted puede apreciar. Calcinada completamente la camioneta. Afortunadamente, bueno, no hay pérdidas humanas, pero sí la pérdida total de esta unidad. Al parecer, un cortocircuito provocó el incendio de esta unidad. Ya bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública ya acudieron al lugar para sofocar el incendio. Con información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Pido mucha discreción con las imágenes que le voy a presentar a continuación. Un sujeto hace un par de horas se rebanó prácticamente la pierna derecha al reventarse una botella de cerveza en su pierna derecha. El lesionado fue trasladado a un hospital de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja. Los hechos se dieron en la calle 78 por 59 del centro. Puntualmente, ahí estaba nuestro compañero Daniel Martínez, quien nos tiene el reporte. Un sujeto fue encontrado prácticamente desangrado en la calle 78 con 59 del centro. Esto debido a que se le reventó una botella de cerveza en una pierna y le hizo una herida bastante considerable, bastante grande y profunda. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes de inmediato llamaron a paramédicos de la Cruz Roja, quienes, bueno, trasladaron al Hospital Orán a este individuo que prácticamente se estaba desangrando. Con información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Ahí tiene usted las imágenes que nos comparte esta noche de un suceso que hace unos momentos ocurrió en esta capital yucateca. Morelia Cahuich López, un gusto saludarte, gracias por conectarte y atender esta alerta a través de Facebook Live. Me da mucho gusto darte la bienvenida a esta multiplataforma digital de noticias. Oiga, ya nos vamos, no sin antes recordarle que esta y más información... Compañeros, pase buenas noches, descanse. Somos Eclipse Televisión y estamos ejerciendo periodismo digital. Descanse, buenas noches.